Uno. Vale, Juan Alfonso, bienvenido. Buenas tardes. No, no, espérate, vamos a empezar. Quiero que reacciones a esta imagen rápidamente, ¿vale? O sea, ¿qué piensas cuando ves esto? No estás mirando al directo. No estás mirando al directo. Solo quiero que. Vale. ¿Qué se te viene a la cabeza? Yo solo puedo reírme. Ante esto yo solo puedo carcajear fuertemente. Muy buenas a todos, por cierto, en el chat, ¿eh? Que hemos empezado aquí un poco a tope, pero vamos a quitarlo ya esto. Yo solo puedo reírme. Yo solo puedo reírme fuertemente. Espera, espera, espera. Creo no se está escuchando. No se está escuchando. Esto, yo te he copiado la jugada, ¿sabes? Del otro día, ¿sabes? Porque si no. Digo, no puede ser que esté al mismo nivel. Vale, espérate. Ah, sí. Sí, yo sí, no. Lo que pasa es que tengo puesta la salida. Tengo puesta la salida. Efectivamente. No, no te preocupes. Culpa mía. Me pasa siempre. A ti también te ¿Me pasa. oye? Ahora, a ver, habla, ahora sí. Vale. A ver, Vale, repetimos. claro, ¿Qué es es que esto? un podcast de charla entre dos personas sin que se escuche a uno, Javier pierde muchísimo, ¿eh? Es que te he copiado la estrategia del otro día tuya, que fue muy buena y me encantó. Bueno, vale, repetimos jugada. ¿Ves esto en la pantalla? ¿Y qué dices? ¡Hala! Se ha puesto mi padre con el taladro en otra habitación. ¡Guau! Va a quedar un podcast espectacular. Pues yo no escucho nada. A ver. Me gusta muchísimo la actitud de Lewis Hamilton, de verdad, lo digo totalmente en serio. Creo que llega un momento en tu vida en el que, como no tienes rival en pista, no es fácil buscar dar mérito a tus actuaciones. Entonces, ¿qué le queda ahora mismo a Lewis Hamilton para que se hablen de él y no sea por su insultante dominio? Fingir sobre su futuro como que no está claradísimo. Ya, el típico dramatismo de Luis, ¿no? Lo llamo Un yo. poquito de dramatismo, ¿eh? Pero que yo te juro, y lo digo con cero carga de ironía. Lo entiendo. Lo entiendo y me da hasta un poquito de lástima, entre muchísimas comillas. Uy, qué lástima, Porque. campeón del mundo, lastimita, No, claro, pero me refiero. Con tanta crítica que tiene, con tan poca gente valorándole, creo, lo que está haciendo, no le queda otra que intentar esto. O sea, no le queda otra que. voy a darle un toque dramático, ¿no? A todo esto. Claro, que darle un toque dramático, que buscar de qué manera pueden hacer que hablen de él. O sea. Que yo entiendo quien diga, pues no, me parece una tontería, vale, pero de verdad que creo que necesita, en cierta manera, ser respaldado Pero es una por lo pena que que lo hace. necesite, la verdad. Sí, es una pena, pero tampoco es su culpa. O sea, quiero No, no, decir, no, no, por supuesto que no. necesita. Claro, ¿de qué manera se puede hacer que hablen de él y que se genere un poquito de interés y algo de emoción, incluso en el Mundial? Quiero decir, ¿qué hay más emocionante ahora mismo en esto que queda? Si no fuera porque sabemos que es mentira. ¿Qué habría más emocionante que saber si Hamilton va a seguir el año que viene en Mercedes o no? No, no lo hay, no hay nada. O sea. Porque es verdad que, ojo, que en esta película hablamos de Hamilton, pero participan Toto Wolff y Hamilton 50-50, ¿eh? Porque Toto Wolff está en el mismo Ya, plan. es verdad. Toto Wolff está jugando A ver, la misma que partida. no sabes si seguirá, qué tal, o sea, están los dos en ese plan de a ver quién es más víctima. Y a mí Vamos, no yo sé. creo que nadie se le pasa por la cabeza que se vaya a ir antes de superar a, justo antes de superar a Schumacher. Es que. Pero bueno. Yo es que no veo motivos para que no. Para que no siga. Lo que decimos siempre, que sí, que estaría muy bien por ver un cambio en el dominio. Porque creo que este mundial, con otro piloto de la talla de Bottas en Mercedes, sería muchísimo más Hombre, emocionante. Porque Verstappen lo competiría. claro, con dos botas en Mercedes, Básicamente. claro, pero. Claro. Así que mucha gente dice: no, que pongan otro piloto del nivel de Hamilton a su lado. No, no, yo prefiero que quiten a Hamilton y pongan uno de menor nivel. Porque le va Porque con Verstappen. entran más pilotos por Sí, detrás. La verdad es si que. pones a otro Hamilton, se pelearán entre ellos. A ver, que también sería muy bonito, ojo. Sería bonito, También pero sería si muy bonito. pones a otro Bottas, pelearían Bottas con Bottas y con Verstappen. Claro, y además, como todo, Con los Bottas dos con se Bottas. esforzarían en ser el segundo del otro, al final se quitarían muchos puntos. No, porque sería rollo, no, yo largo la parada para favorecerte, no. Nah, Yo he puesto estos neumáticos para que los pruebes tú. sería un mundial súper divertido, ¿eh? Yo, poca broma. Sí. Pero Sería eso no va a increíble. pasar. O sea, ni Hamilton se va a ir, ni eso va a pasar. No Pero sé. Ahora bueno. también te digo, volvemos a lo de antes. Es quizá la gran incógnita y la gran duda por resolver en este mundial, porque el campeonato de constructores está resuelto oficialmente. Y el de El de pilotos, pilotos, casi. semioficialmente. Es que poco más. ¿Creéis Poco más cierto queda. lo de que si Toto se va, él también? Yo creo que no. Yo creo que no se va. Yo creo que no se va hasta que no supera a Schumacher.
mi opinión. Es muy raro, a ver, Hamilton, este Toto Wolff es como Hamilton en estas cosas, ¿eh? También le gusta un poquito buscarse un poco el drama y tal. Pero yo entiendo que aunque parezca que no, tiene que ser estresante, ¿eh? Estar todos los años tan arriba. En el caso de Toto Wolff, o sea, gestionar un equipo tan competitivo tantos años y que no se hunda, tiene que ser un trabajo estresante como para decir, me tomo un año de pausa. O sea, no me extrañaría. Ahora, no sé si Hamilton de verdad dejaría escapar la oportunidad de ser el piloto más laureado de todos los tiempos. Es que No, yo lo de Toto sí lo veo posible, ¿eh? O sea, que Toto Wolff se vaya sí que lo veo factible. Que Hamilton se vaya hasta que no supera a Schumacher, creo que ni de coña. Ni de coña. Y también te digo que si se va a Toto pondrán uno de el mismo talento más. Mercedes. Ya, bueno, sí. No sé si te acuerdas que hace un año y medio. Bueno, Toto lo ha hecho muy bien, ¿eh? No sé. Sí. Hace un año y medio me parece que fue, y voy a hablar de memoria muchísimo, que nos corrijan en el chat. Dimitió el jefe de motores de Mercedes. ¿No? Fue un poco sorpresa. Es que fue. No me acuerdo. No sé si hace un año y medio así. Pues el caso, en aquel momento parecía que ¡guau! Empieza la debacle de Mercedes. Se va el jefe de los motores, la gran clave de Mercedes. Aquí, estos años ha sido el motor híbrido. Nada, entró otro que es igual de bueno que él. Supongo más. y ya está. Nah, este equipo no hay por dónde cogerlo. Este equipo no hay por dónde pararlo. O sea, por cierto, que no lo hemos dicho ni siquiera. 7 veces campeón del mundo, que no lo hemos mencionado. Hemos empezado ahí con Hamilton a saco, pero acaban de ganar su 7º campeonato. Sí, sí. Y no cosa que yo no sabía, no sé si lo sabías tú, Javier. Yo no sabía que no habían superado el récord todavía. O sea, que resulta que lo tenía Ferrari aún con los 6 de entre el 99 y el 2004. Pensaba que ya se lo habían fumado. Lo habían igualado y ahora lo han superado, ¿no? Sí, pensaba que ya se lo habían fumado antes. Así que, oye. Pues vamos a ver. Me alegro por esta gente, Javier. ¿Qué vamos a hacer? Hombre, trabajando. Si el, bueno, si el más rápido tiene que ganar en este juego, no va a ganar Grosjean. A ver. Si está todo inventado aquí ya. Podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de Bottas. De que está gafadísimo, al margen de que es Bottas, está muy gafado. Podemos hablar de Verstappen, de las que dos caras de Renault, de Ferrari con Vettel. Sí, pero eso son carreras. Yo quiero ir a lo interesante. ¿Qué te parece el bigote de Bottas? A lo que verdaderamente le interesa a esta gente. Este es lo que surja, claro. El bigote de Bottas. Claro. Yo creo que intenta, cambiando el aspecto físico, dice a ver si así soy otro Bottas, ¿no? Y hago poles y gano carreras y tal. Pero yo lo siento, Valtteri, eso no cuela. O sea, no cuela. Oye, ¿has puesto encuesta tú o te la ponen en el chat? No, ellos la ponen, son súper autodidactas. Ah, joder, qué bien educados los tienes, yo no sé hacer eso, luego me lo explicas. ¿Crees que Mercedes seguirá dominando hasta 2022? Pues, ¿tú qué crees? Yo creo que sí. ¿Que Mercedes seguirá dominando? Sí, menos, sí. Pero sí. Puede o sea, ser yo espero que siga dominando, es que más, pero menos. Más me resulta más no complicado pensarlo, ¿eh? como mucho igual, sí, lo bueno es que como mucho igual. Que yo sobre el bigote de Bottas me gusta, porque yo soy una persona que siempre he querido dejarme bigote, lo he hecho durante poco tiempo. Pero no es un paso fácil. Y es buena época ahora, porque con la mascarilla, a las malas, si no estás muy convencido de tu cambio, ya, con la mascarilla bueno, no va a ver, así que tampoco se ve, ¿no? Y con el casco tampoco. Claro, porque claro, es el momento, quiero decir, de jugarte en la vida y dar ese paso. Así que bien, total, ya no tiene focos que le hagan caso, porque no hay emoción por el Mundial. Tú lo pruebas. Es muy triste, tío, es muy triste esto, ¿eh? El Mundial. ¿Viste lo de? Y ya si eso hablamos de la carrera después, pero en la rueda de prensa de la clasificación. No sé qué periodista. Sí, lo vi. Uno de los más conocidos. Valtteri. La pole para Luis. Perdón, Valtteri. Sí, es que entre lo del número uno que se fue al 2. Lleva dos seguidas. Lleva dos seguidas. Las dos últimas poles de Bottas son una yéndose al cartel del 2. Claro que no es solo el periodista, es que él mismo también crea sus propios memes con eso, tío. Es que. Sí. Es demasiado. Es maravilloso. Yo no puedo. El bigote de Bottas será por algo del Movember. Dejas el bigote. No. Es verdad que es Movember ahora. Bueno, no sé si se hace este año también. Estás totalmente perdido con el movimiento Movember, ¿verdad? Sí. Te visto en el 3, muchas gracias. Muchas gracias con nosotros. Así que ya tienes acceso a todas las ventajas del canal de Fons. ¿Te imaginas? Hay que ver ese acuerdo. Si acuerdo. Tenemos que hacer un. Pero es que ya veremos, el bote común va a ser complicado de gestionar. Ya, sí. Porque yo tengo una característica que me distingue de otros seres humanos, que es que me gusta muchísimo el dinero. Y si puedo quedármelo yo, ¿sabes? En lugar de ti, pues lo prefiero, ¿sabes? Ya. Me quedo yo. Claro, entonces, no te culpo. Quieras que no, genera algo de diferencia. Las ventajas. A ver, que ya no sé de qué estaba hablando. De la carrera, bueno, no, del bigote de Bottas. Sí, pero eso lo hemos hablado. Ah, sí, lo del Movember, que estás perdido con el Movember. Ah, sí, perdido con el Movember, sí, totalmente. Es básicamente un movimiento que se inventó. Pues no sé, hace. Yo lo recuerdo la primera vez hace 5 o 6 años, más o menos, ¿eh? Habrá sido a lo mejor desde antes. Pero es como dejarse bigote.
A ver, que es una gilipollez, es un simbolismo, porque no recoges dinero para ninguna causa, pero se supone que es como para movilizarte para que los hombres se hagan pruebas de cáncer de próstata. Ajá. Entonces, como el bigote es algo varonil, supongo, ¿vale? Pues, pues eso. Aplica, es como, o sea, aplica. Quiero decir, también te puede dejar bigote porque digas, coño, me queda bien, ¿sabes? Que puede pasar. Pues me gusta, ¿no? Sí, porque... No le queda mal a Botas, ¿eh? O sea, cero broma con esto, ya, no le queda mal. No le queda mal. Podría quedar peor. ¿Sabes qué le queda mal? Venga, ahí está el maestro de Gila. Venga, que subir. A Botas, lo que no le ha quedado bien este fin de semana es el elemento aerodinámico del Ferrari en el coche. Que le fastidió toda la carrera. La estrategia fue magistral, ¿eh? Y meter un cacharro rojo a ver si... Ah, está muy gafado, ¿eh? Es que no sale. Yo lo puse en el título de mis apuntes. Es que cuando tienes tanto talento como Hamilton y encima tienes tanta suerte, porque yo no he visto una combinación igual en un piloto en mi vida. O sea, he visto pilotos con muchísima suerte y he visto pilotos con muchísimo talento, pero esa mezcla tan junta es no la he visto nunca. Es peligrosa. Es imbatible. Es que es imbatible. Es imbatible. O sea, es increíble, tío. Botas. O sea, es verdad que en pista no suele no da la talla frente a Hamilton, pero incluso cuando lo hace, en plan, hace la pole en Imola, dice, bueno, a ver si tal, mantiene la... Esta carrera la podía haber ganado. Sin ese problema. Sí, sí, probablemente. La podía haber ganado. Porque hubiera tenido el ritmo, porque Hamilton empezó a tirar vueltas rápidas. Probablemente Botas tenía ritmo para que Verstappen no se la acercara tanto. Es muy probable. Seguramente. Y no. Y de repente surge. Y luego encima, por si había dudas, el virtual safety car. Ya, eso ya. Esto lo favorece a Hamilton. Y es que son cosas, tío. Eso ya es la leche. Es que son cosas increíbles. Es que seguramente hubiera ganado, porque además el circuito ya sabemos cómo es. O sea, no era fácil adelantarle en pista, eso estaba claro. Probablemente hubiese ganado. Mira, te preguntan por el chat si crees que fue arreglado para Hamilton lo del virtual safety car. Claramente sí, Javier, porque ¿sabes por qué? Porque es inglés. Me lo dijeron ayer por Twitter. Es que es inglés, ¿sabes? No como la mitad de la parrilla, que son escoceses, ¿sabes? Que la mitad de la parrilla es inglesa entre pilotos y equipos. Nada, es que es inglés. Y luego otro argumento que me dieron es que tiene mucho dinero, ¿vale? Hamilton. No como el resto, que también... Ferrari va pidiendo por la calle. Ferrari va pidiendo... el pobre Lorenzo Stroll ha tenido que pedir un crédito a la caja rural para pagarla. Las Stroll va con la cartera sin nada, ¿sabes? Claro. Lorenzo Stroll ha tenido que pedir un crédito. No tiene sentido ninguno. Claro. Además, es que no hace falta, es que va a ganar igualmente. ¿Qué más da lo que hagas? O sea, es lo que decían, puede coger el COVID, se puede poner malo y va a ganar igualmente el Mundial. Sí, no, ahora mismo creo que... ¿Qué posibilidades hay para que no gane Hamilton el Mundial? Imagino que la única, abandonar en todas las carreras y que gane Botas, pues, todas. Poco más, pocas más. Voy a mirar el campeonato porque no me acuerdo cómo está. Quedan cuatro carreras, ¿no? Quedan cuatro carreras y... Dos Bahrein, Turquía y Abu Dhabi. Estoy súper perdido ahora mismo de cómo están. A ver, aquí están. ¿En puntos? Pues yo qué sé, 3.500 Hamilton, 12 Botas. 282 Hamilton... 197 Botas. Es que es una burrada, tío. Es que le saca casi 100 puntos. ¿Cuántos has dicho Hamilton, perdón? 282. Y Botas 197. Es que le saca casi 100 puntos. Está complicado, ¿eh? No me gusta a mí ser negativo, pero no lo veo fácil, ¿eh? No, Botas lo tiene jodido, ¿eh? Matemáticamente Verstappen ya ha perdido, ¿no? Opción. Sí, con el abandono de ayer. Yo creo que sí. Es que creo que hasta ayer tenía, ¿eh? Matemáticamente. Porque eran 100 puntos. No, a lo mejor no tenía ya. Igualmente, aunque las tuviera, vamos, ni pensarlo. Verstappen tiene 162. Claro, ayer estando segundo tendría 18 puntos más, tendría 180. Ahora mismo Verstappen está a 120 puntos, ¿no? De Hamilton. Verstappen, exacto. Vale, tiene opciones. Si hubiese quedado segundo con 18 puntos más, tendría 180. Y si ganando todas las carreras, haciendo las vueltas rápidas y Hamilton abandonando en casi todas, decir todas, pues, claro, es ridículo, obviamente. Gracias, Pepe, por el beat. Pero vamos, es ridículo. No creo que nadie se moleste ni en preguntar si Verstappen tiene opciones en ganar el título, ¿sabes? A la última carrera tenía, oye, las matemáticas estaban ahí, qué sé. Ya, pero y es algo que te parece ya ridículo con Botas, o sea, imagínate con Verstappen. Botas son 80 puntos. A ver, ¿no? O sea, técnicamente no son todo abandonos de Hamilton, casi, pero no. Pero vaya. Ya. Para eso tienes también que tener este algo. Este mundial está decidido y el siguiente también. Ya me jode, pero. Sí, es que claro, tú imagínate porque dices, ¡buah! En la siguiente carrera abandona a Hamilton. Le sigue sacando 55 puntos. Es que no hay por dónde cogerlo.
Pero bueno, yo me lo pasé bien en la carrera de Imola. ¿Qué te pareció Imola como circuito, a ver, Javier? Yo creo que lo que esperaba fue, en mi opinión. Sí, estoy de acuerdo. Voy hasta otra conversación, Javier, ¿eh? ¿Tuvo algún momentito así de... Bueno, el virtual, o sea, el safety car final, obviamente, le dio la chicha, ¿no? Sí. Pero... Y al margen de eso, ¿qué recuerdas tú así con... No sé, el momento Magnussen, el momento estelar de Magnussen? Yo te digo una cosa, yo... El momento en el que más me moví del sillón, demostrando mi nerviosismo, creo que fueron las maniobras de Kvyat en la resalida. O sea, ¿de qué planeta vino ese señor? ¡Qué maravilla! O sea, la pasada que le hace a Leclerc en la tosa esta... Es muy tocha esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Es tosísima. O sea, es una cosa de no creerte. La dices, ¿pero qué haces? Vale, y luego es verdad que el automovilismo y la Fórmula 1 es una competición que si te pones a analizarlo fríamente, pierde un poco de magia. Porque sí, Kvyat venía con neumáticos nuevos, Leclerc no, bla, 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 hombre, todo lo que tú quieras. ¿Pero cómo le tira el coche? Y no es fácil, joder, ni con neumáticos. En una curva donde creo que no adelantó nadie más, porque no recuerdo mucho más adelantamientos en tosa. Sí, sí, recuerdo uno ahora mismo, no sé de quién. Pero fue increíble, tío. Fue increíble, o sea, increíble. Que son cosas que dices, ¿merece Kvyat por esto seguir en Fórmula 1 el año que viene? Igual no. Vale, ha estado bastante flojillo todo el año, ha tenido también bastante mala suerte. Pero yo desde luego, y ya si quieres abrimos el melón de la conversación, una conversación que no solemos tener en los directos, Javier. No solemos. Me imagino cuál ya, sí. No solemos tenerla. Nunca. Pero si abrimos el melón de Alex Albon... Ahí está. Es un puto meme, tío. Es un puto meme. Yo creo que Alex Albon, lo dije en el vídeo, desde ayer ya puede dejar de preocuparse por su hueco en Red Bull. Ya, no hay razón ninguna para que él piense que vaya así. Claro, ya no tiene que preocuparse. O sea, ya creo que se lo puede tomar con tranquilidad. Ahora tiene que empezar el capítulo de preocuparse por tener el de Alfa Tauri. Ya. Porque, a ver, yo no digo que la carrera de ayer sea para renovar a Kvyat, ¿vale? Que sabéis que me gusta mucho Kvyat, me parece un piloto rápido, con buenas maniobras y muy carismático, especialmente. Y a mí esa gente me cae bien, automáticamente me cae bien. Pero si Kvyat se mantiene a este nivel, imagínate que esto no ha sido un fogonazo de luz. Ha tenido varios, a lo largo de la temporada. Que esto no ha sido un fogonazo, sino que de verdad es capaz de tener el ritmo que hubiera tenido Gasly ayer, sin el abandono, porque no creo que Gasly lo hubiera hecho mucho mejor. Si es capaz de mantenerse durante 3 o 4 carreras más, a ver, puede que Albon siguiera siendo el piloto de Alfa Tauri el año que viene. Pero ¿y si Albon no se recupera mágicamente como se ha hecho Gasly en Alfa Tauri y sigue en esa debacle? Porque llaman a Kvyat otra vez y lo suben. Todo esto dando por hecho que Yuki Tsunoda a lo mejor no consiga los puntos de la superlicencia, que es una opción que está ahí. Que Yuki Tsunoda tiene que acabar quinto al menos en F2 para tener los puntos. Ahora mismo está, ¿eh? Pero podría no acabar ahí. Ya. Yo, así. No sé, lo de Red Bull, me parece que, por cierto, encuesta, ¿quién quedará tercero en el campeonato de constructores? Va ganando Renault, yo creo que también. Ahora mismo está Renault, ¿no? Ahora mismo está Renault, pero está súper igualado. Lo que pasa es que si Ocon estuviera... Empatados a puntos, de hecho, ¿no? O sea, creo que está Racing Point y Renault. Yo creo que sí, ¿eh? Tienen que estar por ahí. O empatados. Hay como 6 puntos entre Renault, McLaren y Racing Point, me parece. Espérate, mira. Yo creo que hay menos incluso, ¿eh? Espera, que lo miro yo. Si quieres que tú con la pantalla estarás un poco más liado. No. Perfectamente puedo. A ver. Constructor Standings. Tenemos a McLaren con 134, a Renault con 135, a Racing Point con 134. Es lo que yo creía que era. Un punto y un punto. Entre los tres. Buah, tremendo, tío. Eso está súper bonito. Pero yo creo que por la tendencia va Renault. Creo. Pero bueno. Sí, y desde luego el que peor va es McLaren en tendencia. Es McLaren. Eso lo hablaremos ahora. Continuando con lo de Aunque Green, Racing Point creo... hace cinco carreras que en Racing Point Lance Stroll ha decidido autodestruirse. Racing Point es que a mí. Bueno, también. Eso es otro tema. Eso también es otro tema que hablaremos. Y si no se autodestruye él, se encargan de destruir a Checo Pérez con las estrategias. Pero bueno, eso es otra cosa. De Red Bull y terminamos con Red Bull. Alfa Tauri, yo creo que hay alguna especie de magia extraña. Porque Gasly y Kvyat, dos desechos del primer equipo. Y de repente, bueno, sobre todo Gasly, Kvyat es verdad que como tú dices es más irregular. Pero Gasly, y en esta ocasión cuando Gasly abandona, Kvyat saca el extra adelante y se ponen ahí a hacer cosas que dice, pero esta gente, ¿cómo es posible que en Red Bull no llegaran a funcionar? Y ahora bajas a Albon bueno, y esperas que haga lo mismo, claro. Y Kvyat es doble desecho, que fue desecho hasta de la propia Kvyat, o sea, de la propia Toro Rosso también. Pero ojo, el Alfa Tauri va bien, ¿eh? Sí, o sea, Alfa Tauri era el cuarto equipo, claramente, en Imola, ¿eh? O sea, pero claramente. El tercero, perdón. O sea, el tercer equipo, claramente.
O sea, no sabemos por qué muy bien. Sí, vale, que el circuito les pilla cerca de la fábrica de Faenza y que a lo mejor han podido probar más, pero quiero decir. Es que mira lo cerca que le pilla a Ferrari de Mugello y. Está cerquísima, ¿verdad? y ya ves tú. Bueno, no, y ahora sí. Parece que lo hicieron mejor igual de lo que podían hacerlo, pero Alfa Tauri en general este año tiene muy buen coche. Muy no, pero buen coche. Sobre todo en esta carrera última, yo los veía muy bien, ¿eh? Estaban por delante claramente de McLaren y bueno, de Racing Point, ¿no? Sí. O sea, claramente estaban ahí. Pero aún así hay que hacer lo que hizo Daniel Kvyat. Y hay que hacerlo. Y yo es eso. A mí, personalmente, creo que Kvyat ayer se ganó al menos la oportunidad de que se lo piensen. Lo que van a hacer con él. Ya. La oportunidad de que se lo piensen. Veremos qué pasa. Oye, igual Kvyat... Hay varios huecos abiertos en el mercado. Haas aún no ha confirmado a sus pilotos. Haas no. O sea, que a lo mejor es Kvyat Mazepin. Si no termina... Es que no concibo que no esté Mick Schumacher en la Fórmula el año que viene. Pero veremos qué pasa. O sea, está la cosa... No sé si Mazepin... Lo que hablamos de la superlicencia. Igual no consigue la superlicencia Mazepin. Y fichan a Kvyat. No lo sé. O sea, Kvyat ayer dio un golpe sobre la mesa para que digan, oye, que sigo aquí. ¿Vale? Que sigo aquí. Que no me importaría salir del entorno de Red Bull porque no me pueden descender más. O sea, creo que en cierta parte yo le tendría en cuenta al bueno de Daniel Kvyat. Hombre, viendo cómo está Albon, que macho Albon, macho, telita, Ayer cuando se relanza la carrera, trompito. La esquivada, yo creo que ya una de las emociones que queda en el campeonato es ver hasta dónde puede bajar el talento de un ser humano. Qué cabrón. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la baja? Porque no es normal. Pena, empezó la temporada siendo lento en clasificación, pero cumpliendo con la posición que le correspondía. Exacto, correcto. Ya ni eso. Ya ni eso. A mí me da pena, ¿eh? Joder, porque es que los tortura. Verstappen va torturando al que sube ahí arriba, lo va torturando. Sí. Pero no es culpa de Verstappen. No, yo no lo digo. Al final es culpa de la filosofía del propio equipo. O sea, que quieren hacer esa estrategia. Y yo por eso digo, hay muchos mexicanos ahora, yo lo entiendo, yo también, lo hemos hablado varias veces, que tienen muchas ganas de que fiche Checo Pérez por Red Bull. Yo también, Pero te digo una cosa, como no cambie la filosofía, iba a decir, ¿tienen algo en México parecido a las fallas? Porque van a quemar figuritas de Christian Horner el año que viene, pero... Oye, yo no sé, a lo mejor Checo tiene esa capacidad de adaptación. No sé. Ahí está. Ahora, que me había ido un poco de foco. No sé, pero es que yo ya digo que no es adaptación, que algo falla en ese coche, que no bueno, está no, preparado. Pero sí, a ver, sí, es parte de adaptación, sí que es, porque dice, no, el coche está hecho para Verstappen. Vale, puede estar hecho muy radicalmente para Verstappen, pero si un tío se sabe adaptar perfectamente a muchas cosas, lo tendrá más fácil. Probablemente. Sí. A lo mejor no llega al nivel de Verstappen, pero coño, con que el tío te saque puntos, que te haga carreras decentes, es que macho, es que lo de Albon. No hay por dónde cogerlo. Me parece risorio, vamos. No, la segunda mitad de temporada de Albon es ridícula. Y mira que a veces la perjudica la propia Red Bull con estrategias, por supuesto. Ya, por supuesto. Pero ayer no hay por dónde cogerlo. Y yo, no sé, me extraña todavía. Yo entiendo, ¿vale?, la actitud de Helmut Marko, que ayer creo que dijo que tiene hasta Abu Dhabi, Albon de oportunidades para demostrar que siga o no. Yo creo que es una manera de no decir públicamente la decisión que ya está tomada. O sea, no veo opción alguna de que Albon pueda revertir la situación. Yo no creo que tengan dudas tampoco. Yo creo o sea, que como no gane las cuatro carreras que quedan. Ahora mismo las gana. Ahora mismo. Ahora mismo. es que no veo un argumento para creer en que pueden dar la vuelta. Y luego ahí estará el debate de Checo Pérez o Hülkenberg, a ver qué hace. No, yo creo que no. Que Albon está sentenciadísimo. Y ojalá suban a uno de estos dos. Ojalá, ¿eh? Pérez no, además lo reconocen públicamente que son los dos pilotos en los que están pensando, así que eso ya es un paso que yo hace un mes no pensaba que iban a dar, el de reconocer que están buscando fuera. Ya, sí, es ahora verdad, que ya lo han dado. Es una novedad bastante tocha. Sí, ahora que ya lo han dado, pues ya me creo cualquier cosa. ¿Qué está haciendo Christian Klien ahora mismo? Le llaman de vuelta. ¿Christian Klien ahora mismo qué está haciendo? Nada, su casa. Pues le llaman de vuelta. Christian, vente. Total, no llamaron a Kvyat. No. Es que Kvyat es el meme al cubo, ¿eh? Porque es que lo echan, vuelve, sube, baja. Es que eso es el colmo del colmo. Tiene pero muchísimo bueno. Carisma Kvyat. Yo cada vez que estoy un poco triste me pongo el vídeo imitando a Grosjean de Kvyat. No sé, lo has visto, ¿no? No, no lo he visto. ¿No has visto el vídeo de Kvyat imitando a Grosjean? Tienes que ponerlo en pantalla. ¿Coge un coche y se choca? ¿Qué hace? Es increíble. O sea, es en Abu Dhabi el año pasado. Es más gracioso que lo busques, pero Abu Dhabi el año pasado coge. ¿No te acuerdas que tuvo una maniobra con Grosjean o algo así
Y dijo Grosjean, ah, este tío está loco, no sé qué tal. Y en la rueda de prensa después le dicen, Daniel, ¿qué opinas de lo que ha dicho Grosjean? Dice, bueno, siempre está exagerando. Y dice, Y empieza a imitar a Grosjean y hace, Hostia, tengo que buscarlo, ¿eh? Lo buscaré luego. Dice, ¡ay, hemos vuelto de Bull! Es increíble. Mira, te la pasa por ¿pone ese tono, en serio? Sí, sí, o sea, es literalmente empieza a poner acento francés y hace, ¡y todo el mundo voy a pincharlo, tío. O sea, pasa que se va a escuchar. O sea, tiene sushi, tú ponlo en alto. ¿Lo has visto? Estoy viendo aquí en directo para no... No puede ser, no puede ser verdad esto. Es increíble. Es increíble. Ponlo en pantalla con volumen. ¿Llegas a ese nivel de manejo de OBS? Sí, llego, pero me gusta más. Vale. Pero allá le podemos jugar tú de bull, eso es increíble. Es demasiado bueno. Eso es increíble. Joder. Y luego también tiene otro imitando a Helmut Marko en una rueda de prensa. ¿A Helmut Marko? No sé si has visto. Sí, sí, sí. Que habla de cómo fueron sus primeros test con Toro Rosso, si no me equivoco. Pero esas son palabras mayores, ¿eh? Sí, sí. Habla de cuáles fueron sus primeros test con el Toro Rosso, con un Red Bull o algo así. Y dice, la primera vez que cogí el coche, empezó a llover, hice dos segundos y medio más lento la vuelta habitual y me llamó Helmut Marko para decirme, eres absolutamente inútil en lluvia. Y le colgó. Estamos de coña, ¿no? Y pone, hace como que imita a Helmut Marko y se empieza a descojonar y le dicen, qué bien imitas, y dice, práctica. Es buenísimo, es buenísimo. Es un personaje que no puede faltar. Sí, como persona, yo por supuesto, no puede faltar. Tío, pero claro. Nada, no puede faltar. Me da igual que haya pilotos mejores que él. Yo quiero. Yo vengo aquí por los roles. Alfa Tauri, tampoco. Si lo dejas, no pasa nada, ¿eh? Te digo que tampoco. Claro. ¿Qué daño haces? No, que suba Yuki Tsunoda. Sí, yo tengo ganas de ver a Yuki Tsunoda, pero no sé si voy a poder hacer suficientes chistes de japoneses con él. A mí me gustan mucho los japoneses. Está jodido eso, ¿eh? Claro, me gustan los japoneses, pero. Pero o viene diciendo que es súper fan de cosas otakus y hacemos bromas por ahí, o no. Tenemos un problema. Claro, tenemos un problema. Te imagínate que llega un japonés y dice, no, a mí es que lo que me gusta es el Manchester United y comer sopa. Pues no. Quiero un japonés que haga cosas japonesas, pues que llegue con un mono y tenga un Nobita aquí pegado, ¿sabes? O yo qué sé. Todo muy, sí, señor. Sí, todo súper tópico, ¿sabes? Que de repente antes de salir con el coche esté jugando a la Switch. A ver, estoy haciendo cosas de japonés. Claro, está en el box jugando a la Switch. O sea, antes de salir a la vuelta. Claro. Pero además a juegos de estos japoneses. En plan, de juegos de estos de citas. Con niñas japonesas. Vale, sí. Estos que son como terribles. Que lo ves y dices, pero que va. ¿Quién juega esto, no? Claro, pues él. Yuki Tsunoda. Forza, muchas gracias por la suscripción. 5 meses. Ya tienes las ventajas del canal de Forza. Corre. Esto ya es un meme, ya lo siento, ¿eh? Menos las ventajas reales, tienes las simbólicas. Todas las, ¿vale?, ventajas menos las ventajas. Las originales, esas nos faltan todavía. No tengo los derechos de las ventajas. Sí. Bueno, mira, te digo. Cuéntame. Ferrari Vettel. Racing Point. Bueno, Racing Point Checo es... ¿Te has preparado un papel o estás mirando abajo porque te sirve para pensar? Voy. ¿Qué dices, Javier? ¿Que te has preparado un...? He puesto nombres, he puesto... Bottas, Red Bull, Verstappen, Renault, Racing Point, Ferrari Vettel, McLaren. Eres enorme, Javier. Ferrari Vettel. Eres el mayor profesional que he visto. Racing Point Checo. O... ¿Qué te pasa? No, te estoy escuchando, perdón. Estaba parando. Es que tengo puesto el vídeo aquí para ver el chat. Y claro, muchas veces no sé si estoy viendo la conversación que está aquí en esta pantalla o te estoy viendo en el vídeo que vas con retraso. Y es una locura para mí. Ya, yo lo que hago es quitar. Yo miro el Discord y punto. Porque si no, nos formamos locos. Bueno, ¿podemos pasar a Ferrari Vettel o podemos pasar a Racing Point Checo o McLaren? Bueno, Renault incluso se podría comentar también. ¿Qué tiene menos miga? Menos miga. A ver, yo diría que... Ferrari Vettel, por supuesto que no. Ferrari Vettel tiene miga. No, Ferrari Vettel siempre divertido. Podría ser Renault. Venga, Renault. Un poquito. Porque así no lo quitamos y dejamos a esta gente así colgando la atención, ¿sabes? Se quedan como diciendo, ¡ay, qué contarán al final! Claro, ahí dejando lo bueno al final. Claro, el cebito. A mí Renault es el mayor ejemplo de lo que es Renault. De lo que puede significar el proyecto Renault para los nuevos, para los que entre el año que viene por Fernando Alonso, es lo que vimos ayer. Son capaces de hacer lo mejor y lo peor en la misma carrera. Un coche en podio y el otro coche abandonando por rotura. Es sí, que eso pero, va a ser la temporada de Fernando Alonso. Cuando yo veo que lo peor es eso, casi que me alegro más que sea otra cosa. Hostia, porque, no, pero no, pero no les pasa, o sea, que es una cosa que les pase todos los días. Es que hemos visto a Renault hacer lo peor en otro sentido de cagarla con el coche, de cagarla con cosas. ¿Has visto la lista de abandonos de Ocon? No. Este año.
Échale un ojo. Bueno, ¿pero Ocon ha abandonado siempre por fiabilidad o también por piños y cosas de estas? Yo no le recuerdo un accidente. Temporada 2020 F1. O sea, a lo mejor sí, ¿eh? No, yo tengo una memoria horrible. O sea, claro, que, lleva... ¿sabes qué pasa? Que también miro todo el rato a Ricciardo. Eso es un problema. Ya, claro, no, no. Si mira solo a Ricciardo, que también ha tenido algún otro problema, pero si mira solo a Ricciardo, no es tan grave. No, claro. Pero claro, Renault tiene muchos fallos de fiabilidad, muchos. El coche es rápido, pero tiene muchos fallos. En Estiria. En la Toscana. O sea, juraría. O sea, en serio, lo sabrá mejor el chat, que son más listos que yo. No, lleva cuatro, mejor lleva memoria. Pero lleva yo recuerdo. Llevándonos. Cuatro. ¿Solo? El resto habrán sido libres y movidas, vale. Pero en general. Bueno, cuatro abandonos ya son bastante. Juraría que los cuatro son por fiabilidad. No, sí, pero vamos a ver. McLaren lleva tres. O sea, perdón, Carlos lleva tres. Sí, pero Carlos se comió un muro. La fiabilidad era que no iba a atravesar el muro. No, hombre, pero Ocon seguro que los cuatro fueron de fiabilidad. Porque yo no sé. Es que yo. O sea, en Toscana, que hubo un accidente allí tremendo múltiple. No sé si fue por Toscana, es que no me acuerdo cómo terminó con Toscana. No, ahí fue él por. Creo que fue fiabilidad también. Que fue el único. Que no fue en ese accidente. ¿En serio? De hecho, ¿no fue el que provocó ese safety car? ¿Ocon? No lo sé. No, ¿y lo en sé, Eiffel? No sé. O sea, ¿en Eiffel qué le pasó? ¿También abandonó mecánico? ¿Ocon? Yo te lo juro que es que no recuerdo accidente de Ocon. O sea, lo digo de verdad. Ojalá tuviera la memoria para acordarme. Lo de Toscana no me acuerdo. Lo de Toscana no me acuerdo. Porque con el accidente ese. Es que acabaron 10, ¿no? Al final. Sí. ¿Cuántos acabaron en Toscana? 10. Pero ahí abandonaron 3 o 4, ¿eh? Mira, lo de Toscana fue por fiabilidad durante la bandera roja. Es que es verdad, me acuerdo que fue que en la parada, o sea, no volvió a salir. Porque es cierto, es cierto, es verdad. Hay que decir, cuatro carreras. Si miramos Ocon, bueno, a ver, son cuatro abandonos que tampoco. Claro, pero es que creo que si echas un ojo a Ricciardo, creo que tiene también alguno por fiabilidad. O sea, en general, Ricciardo, Renault no lo he mirado. Ha fallado en la mitad de carreras. En la mitad de las carreras, aproximadamente. Eso habría que contextualizarlo con los demás equipos, ¿eh? Creo yo. Sí, contextualiza lo que quieras, pero esos son los que menos fiabilidad tienen. Vamos a ver, no sé. Porque Verstappen lleva Italia. ¿Italia abandona a Verstappen? ¿Por qué? Sí, en Italia abandona. Las tres de Italia abandonan a Verstappen. ¿Toscana abandona? Sí, en Mugello fue que salió mal, no sé si te acuerdas, y luego sí, al final encima le dan en la segunda curva. Sí. En Monza fue abandono mecánico, si no me equivoco. Power. Emilia Romagna. La rueda. Sí. ¿Y en Australia? Y en Australia no me acuerdo, Javi. Sí, retirado. Pero que no sé. Sí, pero que no me acuerdo por qué. O sea, no sé. No, en Australia se retiraron todos, Javier. ¿Qué dices? En Australia se retiraron todos este año. Según llegaron el viernes. Austria. <¿verdad? risa> es que pone out y te claro. No, dijeron, no veo esto yo. Stroll. No, es que, claro, tú te pones a mirar, abandonos tienen todos, ¿eh? Leclerc tiene. Bueno, Leclerc también se ha metido algún piñazo. Algo. Nos ha fastidiado, claro que tienen todos. En general, yo que te digo, que Renault, dentro de los que han abandonado por fiabilidad, ojo, no hablamos solo del motor, ¿eh? Hablamos de problemas de frenos, hablamos de movida. Es de lo peor que te puedes encontrar en la parrilla. Curioso porque Ricciardo, es que Ricciardo abandona en Austria, pero no vuelve a abandonar. Pues. No me acuerdo ahora mismo, pero... Sí, no, estaba mirando la tabla por delante. No te preocupes. Sí. no sé, a ver, que yo sé eso. Renault puede tener buenas carreras. Tampoco es que ayer estuviera para podio, ¿eh? Que al final es esto de arriesgar a quedarse en pista en lo que le da el podio. Si no hubiera sido para Kvyat o Checo. Que eran los que se metieron en estrategia. Sí. No, tal cual. No, pero si Renault está para eso ahora mismo. O sea, Renault está para eso. Sí, para, sí, en sí. Caso sí de, o sea, en caso de... Soy yo. Quiero decir, yo creo que esta temporada... Es la temporada de los podios sorpresa, pero no porque wow, qué locura, sino porque en el momento que falla cualquiera de los tres primeros. Claro, cualquiera puede estar. Es que lo siguiente puede ser un Racing Point, un Renault, un McLaren, un Alfa Tauri, o sea, pero. Y no es extraño del todo. No es extraño del todo. Aunque no, cada vez menos probable un McLaren. Sí, ¿Has visto cómo hilo temas? Sí, muy bien tirado. Aprendo del mejor. Muy bien tirado, tío. Porque. A ver, yo qué sé, a mí me deja un poco frío, ¿eh? Ver a McLaren, que insisto, que no son más de tres décimas de diferencia, ¿eh? Entre los cuatro equipos, no son más de tres décimas, pero el que está detrás en esas tres décimas es McLaren. Sí, sí. Y es verdad que aquí era complicado adelantar y que. Racing Point, Renault, también Alfa Tauri, ¿eh? Es que se les ha colado delante ya también. Al menos en. Sí, Alfa Tauri. Vamos a ver si es un espejismo, solo por este circuito. Es que llevamos varias carreras que están un poco ahí, ¿eh? A ver, es verdad que Carlos tenía más ritmo que Kvyat. Tenía más ritmo, pero sí, claro, si no le pasas sí. Pista, te da igual. Claro,
te da igual tener más ritmo si no lo pasas. Es peor incluso porque te cargan las ruedas y encima te pueden pasar los de detrás por cenutrio, pero claro, ¿qué te queda? O sea, no, no, es verdad, o sea, es así. Esta Fórmula 1 con esta cantidad de aire sucio y estas mierdas, es a veces conveniente no ser más rápido que el delante si no le puedes adelantar. O sea, es mejor que le dejes segundo y medio. Sí, sí, sí. Y te garantiza. Te cargan las ruedas. Gracias, Pepe. Y bueno, no sé. Yo con dudas, ¿eh? Porque. No sé, los veo. Es que además lo que decíamos en el pasado, Bólidos. Como que van para atrás, tío. Van para atrás. Sí. No mucho, o están yendo muy para adelante Alfa Tauri, Racing Point y Renault. Pero es que en el momento que todo el mundo va muy para adelante y tú no, el problema a lo mejor es que no están yendo tan para adelante y tú es que estás un poco atascado, ¿eh? Sí, sí, ahora, el problema está ahí. De hecho, yo si fuera Ricciardo ahora mismo estaría un poquito rayado, ¿eh? Con el cambio de escudería. Sí, 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 no, da para rayarse. da para rayarse completamente. Porque, a ver, muchas esperanzas en el McLaren Mercedes de año que viene y tal. Yo no tengo tantas. Yo ya creo que lo hemos dicho varias veces, porque el primer año no va a ser fácil. Veremos. El primero no va a ser fácil. Yo ya te digo, yo creo que Carlos, y lo llevo diciendo todo el año y me da igual, acertó yéndose a Ferrari. No, yo lo mantengo, si lo decía en el momento más complicado, que era cuando McLaren hacía podios y Ferrari estaba en la mierda. Ahora, por supuesto, que también, vamos. Totalmente, tío. Pero están ahí, no sé. Ricciardo. Tiene que estar rayándose, Ricciardo, porque dice, coño, llevo aquí dos podios en prácticamente tres carreras y ahora qué. Y esta gente de aquí. Hombre, yo creo que es consciente que sabe que el cambio tampoco es a mucho peor. Quiero decir, se pone aquí por la misma liga. Y en el momento que firma, yo creo que lo sabe. O sea, yo creo que él sabe que Renault en algún momento sería más o menos competitivo, pero rollo lo que es ahora. Pero sí es verdad que en 2019 McLaren olía muy bien. Para este año y para el siguiente. Tenía muy buena pinta. Y ahora yo creo que se está dando cuenta de que tampoco va a haber mucha diferencia y que también es verdad que McLaren va a probar algo diferente el año que viene, que es un motorista nuevo. A lo mejor eso es un plus que no tiene Renault, porque Renault el año que viene lo que va a cambiar es el nombre. Ya está, ¿verdad? Alpine. No, y es que además, yo es que las aspiraciones de McLaren, ¿dónde tienen el techo? Con motor cliente. Es que... A ver, Red Bull con motor cliente ganó mundiales. Sí, pero Mercedes no es Renault. Ya. O sea, este Mercedes, vas a cambiar a Mercedes, que no es que siga con Renault, es que vas a cambiar a Mercedes. Mercedes no te va a dejar ganar ni un campeonato. Esta Mercedes. Bueno, yo si fuera piloto y tuviera que elegir el año que viene entre correr en Renault o McLaren, yo correría en Renault. A pesar de David de Bull. Sí, yo también, ¿eh? Probablemente. A pesar de David de Bull, la tendencia. Sí, sin duda. Sí, la tendencia es positiva, pero no por eso, sino por lo que tú dices. Es equipo oficial. Hablo de la tendencia de McLaren, no de la de Renault. Yo, sin fijarme en tendencias, yendo a equipo oficial. Ya, también. Equipo oficial, constructor oficial, yo qué sé, muy mal se tiene que dar. Además, en principio, si al final prospera lo de Red Bull, será motor único, o sea, será equipo único con ese motor. Porque Red Bull, el plan ese magnífico que tiene de conservar el motor Honda de 1947 para correr a partir de 2022 es brillante, ¿eh? O sea, no, eso no tiene. Es increíble, ¿eh? Desde hace tres semanas a Red Bull le preocupa muchísimo el mantenimiento económico de los motores, ¿eh? Se han dado cuenta del desgaste que es estar innovando los motores todos los años. Hace tres semanas, más o menos, que se han dado cuenta. Exacto, no tiene nada que ver con Honda ni nada, ¿eh? Nada, no, con el anuncio nada, ¿eh? Tú podrías pensar, ¿no? Igual tiene que ver con el anuncio de que se han quedado sin motor. No. Que de repente se han dado cuenta. Estaba el otro día con el Excel Christian Horner repasando y dijo: ¡hostia! ¡Hostia! ¡Ay, no puede ser, eh! Lo del desarrollo de los motores, pero tú has visto la de dinero que se va aquí. ¡Hala! ¡Esto es inviable! La verdad es que es bastante risorio. ¿Qué os parece si congelamos todos los motores? Todo no se toca un motor hasta que 2024 hasta 2050, ya venga uno. Sí, para... por ello fuera, vamos. hasta que aprendamos a hacer motores hasta nosotros. Totalmente, ¿eh? O sea, es buenísimo. El papel que tiene es una maravilla. Con el motor es curioso, ¿eh? Esta categoría es una maravilla, Javier. Es una maravilla. Es una maravilla. ¡Ay! Bueno, nos queda. Bueno, Renault ya lo hemos hablado. Háblate lo de Red Bull, dice, pero lo acabamos de hacer. Lo de Red Bull, lo de Red Bull hemos hablado ya. Te tienen puesto en mute, Javier. ¿El qué? Te tienen puesto en mute. Me tienen puesto en mute. Lo acabamos de hablar. Bueno, ¿se escucha mucho el taladro? No, yo de vez en cuando lo he escuchado, pero. Pero muy poquito, o sea, yo no he escuchado casi nada. ¿De qué quieres hablar? Ah, Ferrari, Javier, ¿tienes apuntado a Russell por ahí? No tengo apuntado. Hostia, pues no, se me ha olvidado, ¿eh? Pues Russell se apuntó, pero bien, en el muro, ¿eh? Ha hecho así con la escopeta y yo allá voy.
Sí, sí, se apuntó. No entendí del todo el accidente, tío. Digo, pero este señor. No lo entiende ni él. ¿A qué viene eso? Claro, no lo entiende ni él, literal. No sé, ¿viste el jueves o el viernes? Creo que fue que empezó la Robo Race o algo así, que lo de las carreras de robots y un coche robot de esos conducidos por inteligencia artificial en una recta hizo ¡pum! Directamente al arrancar. No lo he visto. Bueno, pues sí, entonces vas a entender peor la referencia, pero el chat seguramente bueno, sí. Imagínate. Fue lo mismo. Fue lo mismo, una cosa totalmente absurda. O sea, de repente recta. Yo creo que es lo que yo lo comenté en el vídeo. Sí, ruedas frías tenían todo. Claro, claro, que lo ponen en el chat. No, porque el neumático duro, tal, sí, pero claro, coño, que hay que tener más cuidado. Pero al final es lo que comentaba en el vídeo, es la presión de estar en una posición que no te corresponde. O sea, quiero decir, al sentir, o sea, estar de repente con un Williams décimo, más cerca que nunca de conseguir tu primer punto en la categoría, claro, quieres hacerlo todo tan bien que el hombre diría, voy a calentar las ruedas mejor que nadie. Y vaya si las calentó. Las calentó de puta madre, ¿eh? Vaya si las calentó. El rozamiento con el muro le dio mucha temperatura a ese coche. Vale. Que no es justificable y que es un error que no debería cometer un piloto profesional en Fórmula 1, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, si alguien puede cometerlo, es un piloto que lleva 2 años en la categoría y que estaba fuera de posición y que bueno. Y que no tiene este historial, ¿vale? Que la gente dice, no, es que os reíais mucho cuando le pasó a Grosjean. A ver, yo soy el primero que le cae genial a Grosjean, pero es cierto que Grosjean es más propenso a fallos que Russell. Entonces, te sorprende más, no te lo tomas de la misma manera, ¿no? Porque ves a Grosjean y dices, bueno, pues un día más en la oficina. Pero sí, ves a Russell y dices, tío. Russell, claro, te esperas un poco más de él, ¿no? Claro. Más que eso. Que por lo demás hizo una carrera tremenda, ¿eh? Lo que pasa sí, es que, sí, claro, sí, no. Lo que el ritmo sí estuvo muy bien. Eso, tiene bastantes cosas. El P11 final... de Latifi hablan, el P11 de Latifi. Sí. Yo lo he dicho y cero. Latifi, cero... Yo, ojo, Latifi, ¿eh? Cero bromas, ¿eh? O sea, la Latifi para mí está siendo, más allá de la broma, porque es una broma, pero es una realidad, es el rookie del año. Pero no por la broma de que sea el único rookie. O sea, se merecería si existiera el rookie del año. Si existiera el premio, el rookie del año para la Latifi, se lo merecería. Oye, no, pero que es verdad que la Latifi no está haciendo mal, ¿eh? No está haciendo muy bien. Yo no esperaba nada de la Latifi, pero es que yo de la Latifi esperaba... menos uno de la Latifi. Esperaba uno de los peores pilotos de la década. Yo. O sea, te lo digo de verdad, totalmente en serio, porque es que de lo que venía a hacer en Fórmula 2, era decir... Wow, es como si te suben ahora mismo de Fórmula 2 a Luis de Letraz, que es un piloto de media parrilla que alguna vez te gana una carrera puntual de estas invertidas y ya está. Te dicen, pues Luis de Letraz no ha demostrado nada especial. Y de repente llega a Fórmula 1 y la hace bien. Te sorprendería, ¿no? Pero es igual. En el caso de Latifi es como... No me lo explico. Es verdad que tiene muchos años, porque tiene nuestra edad, creo. Y entra tarde a Fórmula 1 comparado con los pilotos actuales. Pero al final no deja de ser un debutante en Fórmula 1. Sí, no, pero que lleva mucho tiempo probando el Williams, es verdad, ya está un par de temporadas casi de piloto probador, todo lo que tú quieras. Pero a mí me sorprende muy positivamente. Y es cierto que este Williams no es el hierro del año pasado. También. Es bastante más manejable que tal. Pero me duele decirlo, lo está haciendo mucho mejor en comparación con lo que lo hizo Kubica el año pasado. Ya, es que a ver, Kubica. Sí, que tenía sus problemas y sus cosas, pero... Esperábamos de Kubica una cosa que no iba a pasar. Bueno, yo no lo esperaba, ¿eh? Yo sabía muy bien el Kubica que venía, pero... Yo no, yo reconozco que me autoengañé. Y no, pensaba yo... que... Sí, yo pensaba que... No sé, pensaba... Me puse un poco... Creía en la magia. La nostalgia. Creía, ¿no? Sí, creía en la magia, no... Nada, yo no, me imaginaba... Nada. A ver, digo, no va a poder hacerlo muy bien. Al final, pues eso, fue así, tal cual. Lo que esperábamos, creo yo. Pero bueno... bueno, ¿qué? ¿Ferrari Vettel? En algún momento. Venga, que sé que te gusta. Ay, lo que te gusta a ti. Hombre, ¿qué no, te gusta a ti? Esto la verdad es que. Esto la verdad es que cuando haces una. Porque lo estaba haciendo bien, ¿eh? Si bien. Vettel lo estaba haciendo bien en la carrera. Y claro, llegas al boxes. A ver, lo estaba haciendo bien. Pero en la tosa, en la primera vuelta, se cargó a Magnus, ¿eh? Cosa. A ver, que no lo, que no, fíjate cómo está siendo la temporada de Vettel. Que estamos hablando de que su mejor carrera este año ha sido una en la que se llevan por delante un Haas y en la que después se le arruinan en parada. No, yo creo que su mejor carrera fue España, ¿eh? Pónmelo. ¿Cómo quedó? Se me acaba de olvidar. No me acuerdo, pero me acuerdo que Ferrari, bueno, la estrategia le... La como que la pisó. La que se hizo en la estrategia, ¿no? Que quedó como séptimo. Sí, vale. Se quedó quinto, sexto, séptimo, no me acuerdo. Creo que sí que fue la mejor que ha hecho. No recuerdo errores en esa carrera. Este va camino de serla. Iba a camino, este de, camino mejor, de serla, ¿no? Sí, podía serla. Totalmente. Pero claro, digo, la rabia que tiene que dar cuando estás haciéndolo bien y llegas a boxes y vale, hasta luego. La verdad es que este año no acompaña nada, ni acompaña nada. Es un desastre absoluto. No. Para fíjate que sin medio alerón delantero, que estaba debajo del coche botas, hizo la mejor carrera del año, sí.
Quedó sexto, es verdad, quedó sexto. Sí, yo creo que quedó justo detrás de Carlos, creo recordar, ¿no? Sí, bueno, sí. Choco, ¿qué tal, tío? Está ahí en el chat también. España y Hungría. En Hungría no recuerdo lo que hizo, ¿eh? ¿Qué hizo en Hungría? No me acuerdo qué comí hace 2 horas, tío, Javier. No te puedo ayudar. Claro, yo es que no sé, me acordaba de España, de Montmeló, me acordaba, pero... Tú llama al chat. El chat solo chat, venga, chat, ¿qué hizo en Hungría? Es que no me acuerdo. No, es que chat. Ah, bueno, en Hungría recuerdo. Sí, bueno, al principio que adelantaba a Leclerc porque Leclerc llevaba un blando muerto o algo así, pero no sé. P5, llegó a hacer quinto P5, en Hungría. P5, wow. Sí, bueno, gracias a eso no. Gracias a eso no está entre Grosjean y Giovinazzi en el Mundial, también te digo. Gracias a estas dos carreras. Pues sí. Madre mía. Tuvo un mejor ritmo que Leclerc. Sí, me suena. Lo que pasa es que yo. Sí, en Hungría creo que sí. En España, P7, sí, al final, no sé, han dicho P6, no sé. El caso es que lo hizo bien Vettel y dentro de que claramente iba peor que Leclerc, pero creo que es algo que ya asumimos que va a pasar, sí, de aquí a final de temporada, lo hizo bastante bien, fue bastante digno, así que bueno. Pero claro, y después llega la parada a 15 segundos. Es que... Bueno, no sé cuántos fueron, no me acuerdo cuántos fueron exacto, pero por ahí por no, ahí. No, 12, me parece que fueron 12, pero 12. No. Es una locura. Y además es que ayer la carrera de Vettel era para quedar séptimo octavo. Sí, sí. Viendo lo que había, o sea, delante de los Alfa Romeo hubiera quedado séptimo. Séptimo, sí, sí. Perfectamente. O octavo, en el peor de los casos. Ah, terrible, terrible, terrible. Nada, que en un circuito donde salí, claro. Que es casi como Mónaco. Si la pifias en la parada, estás muerto. Estás muertísimo. Pero adelantamiento. Sí, a ver, no es Mónaco exactamente, pero sí. No, hombre, no es Mónaco, por supuesto que no es Mónaco. Pero, claro, ¿cuántos adelantamientos vimos? Yo digo adelantamientos normales, porque Bottas se equivoca y le adelanta a Verstappen, Magnussen se convierte en determinado momento en una chica móvil y le adelanta a Leclerc y no sé quién. Vale, adelantamientos normales, limpios. ¿Cuántos? Kvyat a Albon y a Leclerc. Y a Pérez. O sea, Kvyat es que bueno, hace una resalida, sí, que es de no es verdad. Bueno, claro, es que a ver, la resalida es lo que tú has dicho, que el ventaja de neumático y tal. Ahí sí se dio más. Sainz a Norris en la primera mitad de la carrera. Sainz a Norris en la primera mitad. Y Verstappen a Bottas, pero ya digo, venía del error de estoy pensando más de Bottas. Alguna maniobra se nos escapará, pero... Vete la Giovinazzi, creo. Pérez a Albon, no me acuerdo ahora mismo de Pérez a Albon. La Giovinazzi. Ah, sí, Leche, la de Pérez a Albon que provoca el trompo de Albon, sí, sí. Bueno, Pérez que no Albon lo provoca eso. En resalida también, claro. Sainz a Norris, Pérez a Albon. Vete la Giovinazzi, me lo estoy inventando. Yo creo que salió detrás de boxes y la adelantó después, ¿no? Pasa que, claro, Vettel llevaba. Giovinazzi, tengo muchas ganas de ver la repetición porque no la he visto, ¿eh? Pero Giovinazzi ganó como 6 o 7 posiciones en la primera vuelta. Así que tuvo que ser un escándalo. Es verdad, no la he visto. Es verdad, 6 en la salida, sí, cierto. Vete la Giovinazzi, efectivamente, Vettel también. Tuvo que ser un escándalo, vale que salía con blandos, pero tuvo que ser un escándalo. Yo debo reconocer que cuando empezó la carrera y en la vuelta 4, no sé qué, 4 o 5, Carlos pasa a Norris, digo, ah, bueno, no es tan difícil adelantar, digo, a lo mejor, pero... Creo que fue lo típico que vimos fácil porque al final son compañeros de equipo y tampoco ya, se iban a... Yo, o sea, no fue orden destacar de equipo, pero claro, es tu compañero, o sea, no le vas a cerrar la puerta en la cara, obviamente. La Super Saiyan, sí. A ver, también te digo, tiene mucho... O sea, Giovinazzi es el piloto que más posiciones gana en la parrilla. Pero claro, eso es fácil cuando casi siempre sales último. Quiero decir, es que tampoco. Claro, claro, es lo que decía, ¿no? Los que están arriba no ganan posiciones porque. Claro, Hamilton es el peor en esta estadística, ¿sabes? Luis Hamilton no, pero es el desastre. Joder, pero Giovinazzi. Bueno, sí, hay un Alfa Romeo, sí que tiene que estar. No el último, pero. No, pero podría ser perfectamente alguna vez. Entrar en Q2. Ya, sí. Yo no sé si Giovinazzi este año ha hecho alguna Q2, yo creo que no ha hecho ninguna. No lo sé. Siempre está en biblioteca chat. ¿Cuántos Q2? Yo siempre me fío de chat. Está sencillo como buscar en internet. No creo que nadie tenga el dato de cuántas Q2 ha hecho Giovinazzi. Yo creo que nadie lo tiene y la gente va a buscarlo en internet porque creo que hay gente que está taradísima, Javier, te sorprendería. El número de Q2 que ha hecho Giovinazzi. Que sí, que hay gente que hay gente que no te lo crees. No, sí, mira, pero... si lo supieran ya lo habrían puesto. Hablan de cargas sueltas en plan, no, sí, en Silverstone o en... Imola salió último. Cada uno comenta lo que se acuerda, ¿no? Sí, aquí salió tal, pero es imposible. O sea, decir... que tú y yo podríamos hacer lo mismo, inventarnos directamente, decir, ah, sí, ha hecho 2. Y tiramos para adelante y ya está, claro, ¿sabes? Tira, y muchos, dirían, y muchos en el chat dirían, pues yo qué sé, estos están en internet, algo sabrán, ¿sabes? O no. Mira, aquí hay una porra, aquí hablan de 2, de 0, de 8, de 1. Aquí la gente va a la lotería, tío. Igual, tampoco voy a perder tiempo en buscarlo. Salvo que lo estás haciendo tú. Yo sí voy a buscar. Es lo que, tío. No, lo que pasa es que en realidad no es tan sencillo buscarlo porque. Ah.
Claro, ¿cómo lo miras eso? Temporada 2020, por la posición de salida. Carrera deportiva de Antonio Giovinazzi. No, Antonio Giovinazzi.com. Si pongo Antonio Giovinazzi en Wikipedia, a lo mejor. AntonioGiovinazzi.com. Tiene web, no sé si tiene web, ¿eh? No me extrañaría. Mira, 2020. Ah, digo yo. Tiene web hasta visto, no va a tener web. Están las carreras, tío, están las carreras. No pone la posición de salida. La temporada de este año, es un coñazo, déjalo, no es tan interesante. Vamos a hablar de temas interesantes de verdad. Vamos a hablar de temas interesantes de verdad, venga. Ah, no, quería que lo sacaras tú. Pues mira, yo te podría hablar de el pifia, bueno, de la pifia estratégica, bueno, pifia. ¿De qué te parece que cuando sale el safety car la gente entra en masa en boxes? Porque yo vale. en mi casa dije, ¿qué hacéis? A ver, siempre es verdad que hay un cuando hay safety car, lo suyo es parar, sí, pero cuando, esto... cuando quedan pocas vueltas. No, pero es que esto no es un circuito normal, es que estamos en Imola. A ver, yo te digo, y eso es un tema interesante, ¿eh? Porque hay mucha indignación en México, especialmente por lo de Checo Pérez por la parada. Ya. Pero recordemos que Kvyat con la misma estrategia estuvo a punto de llevarse el podio. Sí, exacto. Hay que decir que entró en pánico media parrilla, porque Norris entró a poner blando como una vuelta después de casi todo el mundo. Es como. No, pero porque iba a tarde Carlos. Iba a tarde Carlos y Carlos entró. Ya. Entonces no podía entrar a la vez. O sea, imagino que sería por pero eso. Es que, ¿eh? Yo creo que. Es que, bueno, no sé, claro, si todo el mundo pone el blando, dices, coño, es que voy a estar en demasiada desventaja, pero si entra alguno y otro no, está un poco más mezclado, creo que no hubiese sido tan grande la diferencia. Pero yo digo yo es que creo que, a ver, es muy ventajista analizar esto ahora porque obviamente parece un desastre de estrategia. Claro. Pero yo, tras pensarlo bastante, no lo veo tan mal lo que pensó Resipo. Pues mira que no aciertan nunca, porque es verdad que al final no aciertan nunca, pero creo que ellos pensaron, igual para Ricciardo también y Leclerc, que al final fueron los que no lo hicieron, no, claro. y le fastidian. Es complicado, o sea, creo que cualquiera de las dos podían haber acertado o podían haber fallado. Si se hubiera quedado en pista, estaríamos leyendo críticas a lo mejor. Sí, imagínate que Kvyat claro. pasa volando a Pérez, se lleva al tercer puesto y estamos diciendo por qué no lo han parado. No es tan fácil. No, yo te dije lo que yo pensé, claro, en mi casa, en el momento de, digo... Sí, no, yo me hubiera quedado en pista, ¿eh? Yo, en caso de duda, viendo cómo era el circuito, lo complicado que es adelantar y que quedaban 6-7 vueltas, yo me hubiera quedado en pista. Pero sí, también es verdad que a Checo no le favoreció que el accidente de Russell alargara el safety car 2 o 3 vueltas más. Porque es verdad que con más vueltas, igual Pérez hubiera conseguido ritmo para adelantar. Ya, bueno. Pero. Es al final, claro. Pero es que es muy complicado analizarlo, o sea, es muy complicado. No, no, es muy complicado pero no. Es fácil. Ventajista. Es ventajita, hay que ser. O sea, ahora mismo todos vemos muy claro que lo ideal hubiera sido quedarse en pista, que es lo que hizo Ricciardo, por supuesto. Pero en el momento. Y también no, hay que saber. No es tan. Porque Kvyat al final adelantó en pista, eso tú puedes pensar, no. Kvyat adelantó, o sea, no, mal no le salió. Pero... Sí, bueno, Kvyat adelantó porque Albon arrancó muy mal. Entonces, bueno, de hecho, sí, empezó ahí la maniobra. ¿Leclerc arrancó como a Leclerc? No, a Leclerc le pilló de una manera espectacular. Claro que tú puedes decir, en las primeras maniobras. Aquí ya sí que le fue bien, a este no, a este sí, claro. Eso demuestra que al final no había ninguna realmente no. quizás. Acertada, ¿no? Mejor. La clave fue en la resalida que Albon no arranca bien, pero el que se aprovecha es Kvyat, que va loco y pasa a él y a Pérez. Y Pérez se queda ahí un poco detrás, encajonado en la curva, no le pilla bien del todo, y es donde Pérez pierde la opción ya de adelantar ahí también a Albon y seguir a Kvyat. Que pero... la lanzada fue una locura, ¿eh? Sí, la lanzada fue espectacular. El trompo de Albon, yo no sé cómo. A 5 menos 10 de la tarde sigo sin saber cómo Carlos Sainz no se choca con Albon. ¡Buah, qué frenazo! No tío. Puedo entenderlo. Además, mete un frenazo y claro, Norris venía casi acelerando, casi la adelanta. Yo no sé, la realización quitó la toma, pero yo pensaba que le pasaba, porque salió con pues mucha... Pues porque fue entre esto, entre Villeneuve y Tosa, ¿no? Fue la rectita esa, la mini recta. Exacto, antes de la horquilla. Claro, y ahí eso es muy estrecho como para intentar nada, pero no, vaya. No, pero ancho salió. Es, lo que pasa que yo creo que Carlos tiró por interior y ya está. Y Norris tampoco quería montar ahí una... Eso. Y si hubiera sido otro, igual le hace alguna pirulilla. Pero... No sé, la clave para mí estuvo ahí, ¿no? Me parece un poco ventajista hablar ahora de que se equivoca Racing Point. No compro para nada la teoría de que Lawrence Stroll perjudica intencionalmente. No, o sea, yo eso no entro. Es que no tiene sentido porque está peleando por una posición constructor. Es que no tiene sentido. Y yo lo decía en el vídeo. Si me dices que es que iba Lance Stroll cuarto, te digo, ¿me lo creo? Por supuestísimo. O sea, sí me creo... Sí me creo, fíjate lo que te digo. Sí me creo que si fueran tercero y cuarto Pérez y Stroll, exacto, intercambio eso... pararan a Pérez incluso para que quedara quinto o sexto en lugar de cuarto. Es que me lo creo. Vale, eso me lo creería. Me parece súper tonto, pero bueno, sí. Vale, sería tonto, pero me lo creería. Directamente, quitarle el podio. Bueno, sin Stroll estando el otro, el décimo segundo. Exacto. No tiene ningún sentido. No hay por dónde cogerlo.
Yo igualmente, y esto lo digo no a posteriori, sino yo es que antes de la parada digo, no hubiese metido a Pérez. Pero que si metieron a Pérez en Racing Point es porque pensaron que era lo mejor. Supuesto, o sea, que nadie no, se piense que... No, no, pero si es que tampoco te estoy diciendo que sin meterlo, a lo mejor lo hubiesen pasado después, que no sé qué hubiera pasado. Yo digo lo que yo hubiese hecho, que era eso. Que a lo mejor tampoco... Pero es eso. Que al final, o sea, Lawrence Stroll es un tío que profesionalmente se dedica a ser millonario. Y esta gente normalmente no llega ahí si no es porque son bastante inteligentes. Y es un movimiento tan estúpido el decir, que vamos a perjudicarle y así nunca hace mejores resultados que mi hijo. Ja, 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 y acaricia un gato. Es que no lo veo. No, y que eso que está jugando mucho dinero porque es que está cuestión de puntos. Es que están ahí tres equipos en nada, tío. Y anda que no puede marcar eso la diferencia luego año que viene. Hombre. Y para el desarrollo 2022. Y lo que yo quiero ver es Ferrari, cómo queda en constructores, tío. Está a unos 20 puntos por delante justos, me parece, de Alfa Tauri. Porque Alfa Tauri la ha recortado. Mira, Ferrari está sexta en constructores con 103 puntos. ¿Ves factible que se meta en la pelea con Racing Point, Renault y McLaren? Veo más factible que le levante la posición a Alfa Tauri. ¿En serio? Sí, porque a Vettel le veo muy flojo. Bueno, claro, el problema Vettel. Es que claro, yo no se me estaba olvidando. Que Kvyat tampoco es que esté muy fuerte, ¿eh? Pero Gasly, teniendo en cuenta que hay varias carreras que se está colocando cuarto, casi, en ritmo. Y que Gasly, perdón, se está colocando cuarto en ritmo. Y Kvyat, aunque lo hace peor que Gasly, no es extraño verle entre los 10 primeros. Es que al final suman más puntos casi los dos juntos que Leclerc con estos quintos que se ha puesto acá. No estaba contando con eso. Sí, Leclerc, si fueran dos pilotos de Ferrari puntuando con bastante, a lo mejor, porque van bastante. ¿A cuánto está Ferrari de los tres? Creo que 103 tenía y los demás tienen 134, 135. Es que son 30 puntos, pero. Claro, si fueran dos, o sea, si Vettel estuviera bien, se podría, a lo mejor. Pero es que son 30 puntos y piensa que lo máximo a lo que pueda aspirar Ferrari en situaciones normales es un cuarto puesto, que son 12 puntos. Ya, pero si tú quedaras es cuarto, que son 10 quinto, carreras. Si tú quedas cuarto, quinto, cuarto, sexto, ¿sabes? Sí, pero y que ni Renault, ni McLaren, ni Racing Point puntúe. No, por supuesto, no digo en una carrera, se trataría de ser regular en el final de campeonato, pero vamos, que no lo veo... Pero aún siendo regular, ¿eh? O sea, es que tú piensas, o sea, ponte el mejor de los casos, Leclerc cuarto o quinto, de aquí acaba la temporada. No, yo creo que a McLaren sí que le pueden asaltar. Si, pues, si hubiera un segundo piloto a McLaren, yo creo que sí. McLaren está para hacer 19º ahora mismo. Pero es que McLaren lo que tiene de gran ventaja es que los dos pilotos puntúan lo mismo. Por supuesto. Y en Racing Point esto ya no está pasando. Pero si lo que puntúan lo mismo son 1 y 2 puntos... Tú hablas, o sea, yo en el duelo de Renault, McLaren y Racing Point. Renault no lo van a pillar, es tontería. Y Racing Point probablemente tampoco, porque están más fuertes claramente. Pero yo creo que McLaren, como sigue así, McLaren está muy dormida ahora mismo. Pero tú piensas, mira, ayer, con la carrera mala que en principio estamos hablando, quedaron séptimo y octavo. Ya. Que Ferrari en el mejor de los casos, o sea, de hecho, sí, pero... ¿quién sumó más puntos en Imola? ¿Leclerc quedando sexto? Sexto fue, ¿no? Al final. Pérez, quinto fue Leclerc. Sí, el problema es Vettel, ya lo hemos dicho. Pero McLaren, séptimo y octava, sumó más puntos, ¿no? Al final. Claro, creo. No. Esta Ferrari es imposible. Esta Ferrari es imposible. Haciendo cálculos en mi cerebro. Séptimo y octavo son décimos 1, noveno 2, octavo 4 y 6, ¿no? 4 y 6, son 10 puntos. 4 y 6, sí. Serán 10 puntos, lo mismo que Leclerc, quinto. No. Con este Vettel es imposible. Eso lo tengo muy claro. Yo digo, si hubiera un segundo piloto que sacara la castaña del fuego como lo hace Leclerc, a lo mejor a McLaren, sí. A lo mejor. Y si Lance Stroll no fuera un desastre en estas últimas carreras, estaría Racing Point clarísimamente. Y si no le hubieran quitado, recordemos, si no le hubieran quitado los 15 puntos a Racing Point por el coche legal. Muy bien quitados, también te digo. Sí, bien quitados, pero que esa es la historia. Está claro que ahí va a haber. Yo no veo posible que Leclerc llegue ahí, que Ferrari llegue. Pero vaya, que tampoco creo que Alfa Tauri lo tenga fácil para superarles, así que se van a quedar ahí. Y ya está. Y va a ser raro que en esta temporada tan buena de Alfa Tauri se van a quedar séptimos. Sí, es verdad. Es que cuesta creer que no queden. Ferrari es que al final ha pescado buenos resultados, ¿eh? Con Leclerc, sobre todo. Claro, sí. Un par de podios. Dos cuartos, ¿no? No sé cuánto lleva. Sí, porque luego está también muy bonita la lucha por el cuarto puesto del campeonato. Está Leclerc, me parece. Sexto, quinto, cuarto, hay muy poca diferencia entre el cuarto, quinto, sexto y séptimo en el mundial. Échale un ojo porque ahora mismo está Ricciardo. Sí, Ricciardo es el cuarto ahora mismo. Pero están todos en la pelea, menos los dos de McLaren, porque Norris y Sainz ya están un poco descolgados de la pelea. Hamilton. Sí, bueno, Hamilton no le pilla. Ricciardo con 95 y Leclerc con 85.
Bueno, y Pérez, 85. Y Pérez con 82, ¿eh? Claro, por eso te digo que están 3 o 4 pilotos en nada. 12-13 puntitos. Que ahí sí puede haber más emoción. Y luego sí, está sí, por ahí. Bueno, Stroll ya habrá caído muchísimo, claro, porque Stroll hubo un momento que estaba cuarto. Décimo está Stroll con 57. Es que Stroll creo que tiene mismos puntos ahora que en agosto. No, aproximadamente. En la tabla antes de las. Cuando está mirando lo de Ocon, Stroll tenía una cantidad de retiros y cosas raras en las últimas carreras tremenda, ¿eh? Sí, a ver, se perdió una por COVID, por supuesto, y tal, pero creo que. No. Stroll lleva. Bueno, en el último ha sido 13º, pero antes de eso, retirado en Portugal. No 6 carreras sin puntuar, creo. 5 o 6. Rusia, abandono. Toscana, abandono. Y antes de Toscana, Italia, podio. Creo que desde el podio no ha vuelto a sumar puntos, ¿no? Desde el podio no ha vuelto a sumar puntos, efectivamente. Y de hecho, desde el podio casi no ha vuelto a terminar, salvo por ayer. Es verdad que ayer al final terminó. No sé por qué tengo yo como que abandonó, pero al final terminó. No, terminó. Hizo, abandonar, a, hizo abandonar al que sujetaba el coche. Sí. Madre mía. Que por cierto, mira, hablando ya de la polémica para mí de verdad, que ha pasado un poco desapercibida. A ver, ¿cuál es la polémica? De la carrera. No sé si se ha hecho un ojo en Reddit. Es que yo lo vi, creo que lo retuiteó Víctor ayer, me parece. Yo me meto a veces en Reddit, pero tampoco estoy todo el día en Reddit, la verdad. Han salido imágenes de la resalida del... No la resalida, perdón. Las vueltas que hacen los pilotos para desdoblarse el safety car y volver a su posición. Los pilotos doblados. ¿Tienes enlace? Ahí... espera, te paso el tweet de Víctor por aquí. Que fue no, por aquí no. Por aquí no. No, no, por el Discord, por el Discord. No, por aquí. Ah, no, por el Discord no. Por... Bueno, por el chat. Puedes ponerlo en el chat si quieres. Venga, vale. ¿Cómo se llama el tonto Nápoles este en Twitter? Desde que se quitó F1. Aquí. Es que se lo he visto a él. Joder, tío, pone muchísimas tonterías al día. Le voy a dar un follow. ¿A quién? A Víctor. A ver. Aquí, por fin. Bueno, he reformulado uno en su Reddit. Te recomiendo seguirlos, ponen cositas interesantes. Sí, te lo paso por el... Lo veo bastante a menudo. Te lo paso por el chat. Bueno, básicamente son varias onboards de pilotos desdoblándose con comisarios en pista. Barriendo. O sea, un error de la FIA de magnitud bastante amplia. Que ha pasado absolutamente desapercibido. Por la FIA, claro, no van a hacer nada porque, claro, ahora mismo la FIA... ¿Qué hace? ¿Sanciona a estos pilotos? A ver, realmente se ven las onboards de Grosjean, de Raikkonen y de Giovinazzi, creo. Vale, pues son. Esas tres son normales porque cuando ven la doble bandera amarilla, levantan el pie y pasan a los comisarios, pero pasan relativamente despacio. Pero es que Stroll va a fondo. O sea, la grave es la de Stroll. Sí, sí, estoy viendo a Stroll, sí. La grave es la de Stroll, que llega a esa zona y la hace prácticamente a fondo. O sea, levanta, pero lo mínimo, mínimo. Y no, no lo puede poner IB3 Tendeta porque imagino que Javi aprecia su canal. Y esto pero bueno, os paso el enlace del de Stroll si queréis. El concreto. O sea, el enlace está en el chat, ¿eh? Si no, alguien lo quiere ver, está que está el enlace a la web, yo les paso el de Stroll directamente. Ah, vale. Sí, es un link de Streamable de esto. Es que, claro, valoro un poco mi vida todavía. Sí. Mi canal de Twitch. Es de sanción gorda. Y no de sanción gorda Racing Point ni Stroll, ¿eh? Que también. Es de autosanción a la FIA, pero claro, no se van a sancionar a sí mismo. Ya, no. Pero alguien tendría que hacer algo. No me pregunten a quién, pero es el meme este de que alguien llame a alguien, de Borja Pavón. O sea, que alguien llame a alguien. Sí, tal cual, porque algo está muy mal. O sea, sí, algo se ha hecho muy mal. Y puede pasar una desgracia. Y luego también ha salido hoy, que hace un par de semanas en Portimao, Kvyat estuvo un rato en la carrera con los citroneros desabrochados. Tampoco, eso no lo sabía tampoco. Pues mira. O sea... Yo no sé. Yo no sé. FIA Action Road to Safety. ¿A quién sancionas, no? ¿A quién sancionas? FIA Action Road for Safety. Claro, tú imagínate que llegara la FIA y dice: no, pues sancionamos a Stroll por hacer esto. No, no, perdona, la culpa es tuya. Que le dices a los coches que se desdoblen con comisarios en pista. O sea, claro, no tienen. Lo lógico sería decir: la primera reacción al verlo es decir, Stroll es un animal, le tienen que sancionar. Claro. Cosa con la que estoy de acuerdo. Porque al final que sí, que es un fallo de la FIA. Pero de la organización, estás viendo gente en pista, no seas burro. O sea, entonces sí, claro, pero lo que tú dices, no se van a sancionar a ellos mismos, está clarísimo.
Pero yo no sé, estos son los problemas de las federaciones y estas cosas, que al final, ¿quién controla la federación? ¿Quién lo controla? La justicia directamente, es que no lo sé, o sea, no sé quién podría entrar. ¿Qué tipo de tribunal? Porque a lo mejor es que... No sé, no conozco lo suficiente de estas cosas, son muchos jaleos legales, pero alguien debería poder hacer algo. O la FIA debería dar ejemplo, porque estas imágenes, lo que hace la FIA es no mostrarlas. Vale, esto se ve, porque en F1 Televisión tienes la posibilidad de grabar, o sea, se graba la onboard de cada coche durante toda la carrera. Pero claro, ellos simplemente no lo muestran en la tele. Esto al final le llega a un porcentaje reducido de los espectadores, que somos nosotros los que estamos en internet. Tres gatos, vamos. Pero tío, no se lo vas a hacer ahora ellos mismos al final, es que es lo que tú dices. Pero sí tomar algún tipo de medida, de decir, mira, nos hemos dado cuenta. Comunicado, decir, oye, nos hemos dado cuenta de este error, vamos a trabajar en corregirlo, yo qué sé. Claro. Hemos preparado que haya una bandera, en vez de doble bandera amarilla, triple bandera amarilla, y ponérsela en la frente a Stroll para que la vea, yo qué sé. ¿Sabes? Algo que, no sé, que es fallo de Racing Point por no avisarle por radio, lo primero. El primero es el fallo de la FIA, después Racing Point por no avisarle de que había, y después él. Que para que sea más grave decir, veo aquí personas y me da igual. Ya conciencia, ¿no? Decir, oye, espérate, voy a frenar. Sí, sí, por detalle, ¿no? Por educación. Así que nada, esta es la Fórmula 1 que nos toca, amigo. Pero bueno. Hay cosas peores, ¿eh? Hay cosas peores. El ciclismo, por ejemplo. Ya lo que... ese programa, como dice tu tío, ese programa ya lo hicimos. ¿Qué nos queda? ¿Nos queda algo? Voy a revisar, creo que no, ¿eh? Revisa el PDF. Mercedes, Hamilton. Lo que pone literalmente en el este es: Hamilton, no puedo garantizar que siga aquí. Es con lo que hemos empezado y ya está. Red Bull. Madre mía, yo creo que lo que te decía antes, está preparando los detalles del último capítulo de Netflix. Ya, el Drive to Survive, ¿no? Sí. Que yo, igual os creéis que llevo diciendo esto meses de broma, estoy totalmente convencido de que hay un capítulo aposta solo en torno a la renovación de Lewis Hamilton. Pero seguro, o sea, apuesto lo que quieras. Venga, pues dilo aquí y que cuando llegue el momento... Sí, o sea, creo que ya hay clips de mi canal diciendo esto, pero es que me apuesto lo que sea a que hay un capítulo especial solo dedicado a la renovación de Lewis Hamilton. Venga, y si lo hay, haces algo, un reto. ¿Qué hago yo de reto? Nah, yo qué sé, tontería. Me pinto el pelo de azul como si no tuviera personalidad. Como para... Nah, tontería. No sé, ¿qué hago? Pues hago un directo, venga, para celebrarlo ese día. Qué raro, joder. Diciendo, wow, tuve razón. No sé. Nah. No, ya veremos, pero es que estoy convencido, y que ojo que lo entiendo, porque al final esto va dirigido a un público lo más mainstream posible, y Hamilton es el piloto que más va para hablar este año, tanto dentro de la pista como fuera. Sin duda. O sea, por la pista de... ¿Ayer le viste los mensajes que lleva en la camiseta? No. La cantidad... Ojo, que son todos mensajes con los que puedes estar de acuerdo, si eres una persona razonable. Pero no, que sí, ya cada vez se va poniendo más mensajes, o sea. Parece un tablón de anuncios. La camiseta va a aparecer. En el este de arrodillarse y no arrodillarse, donde viene la. Y que ponía algo, pero era tan largo que ni lo leí, tío. Y tampoco sabía. No, que eran muchos. Eran muchos. O sea, Black Lives Matter, amaos entre todos. Por los LGTB, esta gente. Respétate, o sea, todo como frases, pues, con las que no puedes no estar de acuerdo. O sea, era rollo, pues, ama a quien quieras, pues guay, que no va a estar de acuerdo con eso. Respeta. O sea, era todo como cosas que dices, es que no puedo no estar de acuerdo. Lo está acumulando ahí en la camiseta, ya no sé cómo, no le cae más ya, Claro, ya no le entra más. Es que no me acuerdo exactamente, voy a ver si la encuentro y te la paso. Vale. Voy a poner camiseta Hamilton. Pero la siguiente camiseta va a ser precios bajos, a favor. Mira, aquí está. Espera, te la leo, ¿vale? Porque no sé si te la voy a poder pasar. Black Lives Matter, ¿vale? De acuerdo. Mira, Fortran crea un clip. Fox lo dijo antes. Women's Right. Derechos de las mujeres, vale. De acuerdo. Sí, sí. Ay, no lo veo bien. Pero no la puedo ver yo la foto, tío. Sí, espera, te la paso. Es que está aquí. A ver si está aquí. Aquí se ve mejor. ¿Dónde se ve mejor? ¿Dónde te la puedo pasar? Otra vez por el mismo sitio, el chat. Ahí. Copiar dirección de imagen. Ah, no te puedo pasar esto, espera. Ahí está. Vale, ahí lo tienes. El caso.
Women's rights are human rights. No puede no estar de acuerdo. Este sí la puedes poner en la imagen, ¿no? La imagen sí puede. Sí, la voy a poner en un momento. Vale. Otra. Immigration is a good thing. O sea, son todas frases con las... Espera, voy a ponerla. La otra que me flipa. La ciencia es real. ¿En serio? Espera, es que ahora mismo no lo estoy viendo porque la estoy colocando. Pola. Y luego otra que es Love is Love, que es amar es amar. Es una cosa espera, maravillosa. Son todas frases con las que no puedes estar de acuerdo. O sea, no puedes no estar de acuerdo. No, no puedes. Espera, vamos a verla bien. Espera, que se vea Juan Alfonso, a mí no me importa a nadie. Yo no importa a nadie. Black Lives Matter. Pero ponlo justo en medio, Javier, hay un hueco más. No, es que quiero que se te vea a ti, tío. O sea, es tu canal al final de YouTube. Bueno, la verdad, esto luego va a YouTube. Oye, sí, está metido con calzador esto, ¿eh? Que no entraban más letras ya. Que no más, le quedan más cosas sociales. O sea, Women's Rights. Ojo, en serio, que me hace gracia, ¿eh? Pero que. Pero que digo. Hostia, la inmigración me hace mucha gracia porque está súper chapuza. En plan, la inmigración es una cosa buena, ¿sabes? Como. Sí. Quiero decir. No puedes explicar mucho el mensaje en una camiseta en la que hay otros 8 mensajes. O sea, tienes que acotar. Entonces, yo creo que a lo mejor quería decir algo más sobre la ciencia, pero dijo, mira, solamente me entra que es real. Solo me entra que es real. Que no cabe más. Ya está, no. Lo de la ciencia real me parece chistoso, ¿eh? O sea, me parece. Necesito verlo otra vez, por favor. O sea. Es buenísimo. Es que no puede ser. Love is love. Love is love es como decir, mira, pues vamos a acabar con una canción de... Love is love, por favor, tío. La ciencia real, esa, la mejor de todas, creo, ¿eh? Es como, no sé qué más poner, tengo que rellenar esta camiseta, por favor. Díganme cosas, díganme verdades, yo las pongo. Yo ojalá la siguiente camiseta sea rollo, no compres ahora, espérate al Black Friday, ¿sabes? Mensaje. Suscríbete a mi canal de Twitch, ¿no? Ya. Todo como cosas súper super obvias y super 20% y conozco, descuento, ¿sabes? 20% de descuento con el código Petronas. Vale, claro. Échate siempre un jersey al coche porque nunca se sabe si va a refrescar, ¿no? Mensajes rollo que te ayuden. Que sean cosas que en un momento dado pueden ser útiles. Va decayendo el nivel de los mensajes, porque al principio, vale, Black Lives Matter, vale. Pero la última ya, Love is Love, es como, por favor. Si tienes dudas, ponte unos vaqueros que pegan con todo, ¿sabes? Cosas, mensajes todo. Todo que sea, y, es que no falla. No falla este tío. Dicen por aquí también. Totalmente. Es increíble. En la mascarilla lleva Black Lives Matter, sí. También. La mascarilla lleva Black Lives Matter. Sí, no le entraban más mensajes. ¿En la mascarilla también? Sí, la mascarilla lleva Black Lives Matter. Ah, cierto. Cierto. Sí, es increíble. Este chico. Sí, vale. Ahí solo pone una, menos mal. Y luego molaría mucho. Se podría hacer un meme con. Con. Poniendo cosas. Con todas estas cosas. Claro, exactamente. Y mira Leclerc encima como con la mano diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Esto qué es? Es que macho. Love is love. Diciendo, Leclerc diciendo, ay va, me he olvidado de defender lo de que la ciencia es real. Hostia, esto da para muchos memes, poca broma. La cara de Leclerc de. La cara de Leclerc, hostia. Lo de el amor es amor. Ayúdenme. Sabía que se me olvidaba algo, lo de la ciencia, joder. No me acordaba si era real del todo, ¿no? La Tierra es esférica. Va por ahí el tema, ¿eh? Porque vamos, las evidencias. Las evidencias son, vamos, madre mía. Qué maravilla. Me cae bien Hamilton, ¿eh? Dentro, a pesar de todo, está cerrada. Yo no tengo nada en contra. Me gusta mucho. Tais Argon. Tais Argon. Bono. Bono, My Tais Argon, totalmente. Madre mía. Pero que al final es eso, será Hamilton, aunque muchas veces haga estas posturitas que, oye, pues mira, pues ya está, tampoco hace daño a nadie. Y de hecho, insisto, son mensajes con los que creo que hay que estar de acuerdo, hay que estar muy tarapa para no estar de acuerdo. Para no estar de acuerdo con la ciencia real, es que hay que tener un problema, ¿eh? O con que el amor es amor. El amor es amor. O sea, que no. Pero en general, creo que me gusta mucho, tío, yo no sé tú qué opinas, que los pilotos sean así. O sea, que tengan su personalidad, aunque esta sea un poquito a lo mejor adornada y mucho, muy dedicado al postureo, porque un poco lo es, las cosas como son. Sí. Me gusta que la tengan, tío, que cada piloto sea como es. Ya está, me gusta mucho. Me gusta mucho, tío. No queremos que sean robots de equipos, ¿sabes? O sea, me gusta mucho la personalidad de Norris, me gusta mucho la personalidad de Hamilton, me gusta mucho que sean ellos. Sí, que sean ellos, y ya está. Que no estén atados por el corporativismo, decir, no, es que
Es que yo en cada rueda de prensa, y hay muchos pilotos de Fórmula 1 que ni sigo en Twitter, porque es que me importa una mierda decir que han llegado al circuito, ¿sabes? Ya lo sé. O sea, estos que ponen, no, es hemos llegado no, al circuito, fíjate, y esperamos hacer una buena carrera. Hombre, solo faltaba que esperas hacer una mala. Vettel, por ejemplo, ni tiene Twitter, tampoco. Sí, pero eso también me gusta de él. Me parece un ejemplo de personalidad. No. A él no le mola las redes sociales, no le mola poner chorradas. Total, pues no las tiene. Ya está. Grosjean, ¿qué le gusta a Grosjean? Hacer libros de... A Grosjean le gusta hacer libros de cocina con su mujer. Pues hace libros de cocina con su mujer y ya está. Y en Twitter se ha hecho un equipo de eSports y nadie le hace caso, pero da igual. Sí, yo creo que los que le ponen, o sea, los tuits estos de corporativo, yo creo que más que nada porque el equipo casi que les dice, oye, tal promo, no sé qué, porque es que, si no, no lo entiendo, sí. ¿Qué sentido va a tener, no? Que... Claro, una cosa es que de vez en cuando ponga Lando Norris, oye, que sorteamos unas entradas a la fábrica de Woking para no sé qué. Vale, obviamente lo tiene que poner. Pero no que ponga que los tweets se limiten a... bueno, pues hemos llegado a Silverstone y esperamos hacer una buena carrera porque estamos muy ilusionados. Os esperamos, fans. Y una foto así. Soy el mejor del mundo. Claro, ay, chicos, qué bien. ¿Cuánto tiempo sin carrera? O sea, ese es Hamilton cuando termina la carrera, también te digo. Soy el mejor fan del mundo. Hamilton que iba de paseo. Va de paseo, tío. Es una realidad. Y luego Vettel es un tío súper divertido. Lo que pasa es que no le gusta las redes sociales y ya está. Sí, y es una lástima. Creo que daría mucho juego. Pero bueno, ya está. No le gusta ni nada. Joder, no pasa nada. Yo, por ejemplo, sigo a Van der Garde en Twitter. Yo también. Sigo a Van der Garde. Furísimo, tío, increíble. Es increíble. Es lo mejor que le ha pasado a internet. Sí. Es increíble. Es una maravilla. Totalmente. Ay, Dios mío. Bueno, Javier, yo te dejo cerrar esto cuando quieras, ¿eh? No, por mí ya terminamos. Tienes tú las llaves. Hemos cubierto todos los temas. Hombre, pero despide tú al final porque esto es para tu canal, claro. Uf, tengo que despedir yo. Venga, chao. Y te iba a decir, che, que me gusta cerrar con una raid, ya lo sabes. Venga, hacemos la raid a quien tú quieras, ¿qué te parece? Uf, qué bonito, cuánta responsabilidad. A ver, voy a buscar. Venga, a buscar. Te voy a decir mi nombre. A ver, ¿alguno que esté jugando el F1 2020? A lo mejor a tu público, por lo que sea, le gusta un poco este juego. Sí, bueno, pero al final este podcast. El que está viendo este podcast es porque. No sé. Seguramente sea por mí, Javier, ver, no te quiero quitar el nombre. Por supuesto. Mira, F1 2020 lo tenemos. Mira, hay un chaval con 3 espectadores. 3 espectadores, tiene cámara. Que tiene lobbies abiertas. Ojo, que si alguno se quiere echar una carrera online. Lobbies abiertas. Lobbies. Mándame el. ¿Cómo se llama? X6 Play. ¿Y por qué a mí no me sale, tío? Te paso el nombre y lo copias y pegas. Hombre, ya, sí. No, ya me imagino cómo es. X6 Play. Sí. Ah, mira, está en directo. Y este tipo tiene. Si no, no le hacemos una raid. No. Tiene 3 espectadores y tiene cámara, es verdad. Sí, claro, yo es lo que pido. Sí, yo también. Venga, pues lo hacemos en la vida. Tendrá las notificaciones. Va a ser que ni se entere. Que hay gente que pasa a veces, ¿eh? Uf, a mí me suele hacer caso. Sí, sí, a mí también, pero que algunas me ha pasado. Sí, venga, te puedo pasar, tú. Vamos a dársela, venga. Sí, las tiene. Venga. Vale, bueno. A ver. Bueno, nada, Javi. Voy a activar yo lo que es el directo aquí. Y nada, a todos los demás, antes de que le des al botón de raid, que gracias a todos por estar. Esto ha sido un episodio más de Bólidos y lo que surja. El podcast con peor calidad auditiva de internet. Tenemos que mirarlo del micro, se acopla muchísimo cuando hablamos los dos. Es una cosa insufrible. Pero eso pasa también, pasa solo en tu directo. Perdona que te lo diga. ¿En este no ha pasado? A ver, espérate, bueno, vamos a preguntar al chat. Vamos a hablar a la vez, Juan Alfonso. Es que no sé. Hola, pero habla tú, ¿qué pasa? ¿Cómo se escucha? ¿Se nos escucha bien? O sea, dentro de que estamos haciendo el capullo, básicamente, pero se nos escucha bien. A mí tu micrófono se me escucha raro a veces, pero eso habrá que mirar en otro capítulo. Aún así. En este no ha pasado. En este no ha pasado, dice. Yo lo escucho normal. Yo lo escucho normal. Solo pasa en el de Fons, vaya. Bueno, pues habrá que ver qué pasa ahí. Que tenemos que echarle un ojo. Bueno, vale. Y gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en otro capítulo de Bólidos y lo que surja. Acuérdense de suscribirse si están en YouTube, que es gratis, pero si están en Twitch. Ahora mismo no se suscriban, que este no es mi canal. Tengan cuidado, se tienen que ir cuando sea en mi canal, que suele ser uno en cada canal. Y ya, ahí sí, no te preocupes que te vas a dar cuenta. Ahí ya tienes las ventajas, las de verdad, las originales. No, pero sí recuerdo, ya que estamos con esta parte de spam, que en mi canal de Twitch este viernes hay sorteo, ¿vale? Este jueves. De un pato de Williams. El pato oficial, yo todavía salí de broma y voy a sortear el pato oficial de Williams. ¿Qué te parece? El de Russell. Lo vi. Que pusieron en el charquito de no me acuerdo qué fue, Nürburgring, fue, que llovió tanto y lo pusieron en el patillo. No me acuerdo. Me hizo gracia. Chorradas de internet. Nos vemos. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, y gracias a Javier por invitarme a este directo, que ha sido en su canal. Pero que ya sabéis que vamos alternando. Encantado, uno en cada uno. Creo que es de las mejores ideas que hemos tenido hacer eso, ¿eh? O sea, está.
Está súper bien. Sí. Tampoco es que hayamos tenido muchas buenas, que era fácil. era fácil. No era muy difícil superar eso, no, también te digo. Vale, bueno, pues nada, eso. Hasta luego. Venga, empezamos la raid. Iniciamos. Esto yo no sé. Vale, 8 segundos. Sí, ahora tienes que darle tú a iniciar raid. ¿Has tenido otra misión ya? Sí, no, todavía no. Estamos arriba. Ah, vale. Un segundo, iniciamos ahora. O sea, aún no podéis superar a Víctor, ¿no? Aún no. Vale. Venga, cuando tú me digas. Hasta luego. Iniciar raid. Y espérate, aún no. Detengo tu misión. Coño, y no estoy viendo al tipo. Me cago.